Hola de nuevo, hoy les traigo tamalitos de elote. Esta es una receta que quería hacer desde hace muchísimo tiempo y para serles sincera lo intenté en Montreal y no me salió. Pero hoy estoy en Guatemala, así que decidí intentarlo nuevamente, obviamente con la ayuda de mi mamá. Así que hoy sí me salió y por eso quiero compartir con ustedes esta receta. Vamos a empezar. Vamos a necesitar aproximadamente unos 15 a 16 elotes, fue lo que utilizamos con mi mamá, y vamos a ir guardando las hojas, las más grandecitas que tengan, y si quieren pueden ponerlas en alguna botella o algo para que no se doblen mucho, y cuando ya tengan los elotes pelados, vamos a desgranarlos. Tienen que ser elotes sazones, es decir, que el grano ya esté bien formado y que no estén demasiado duros ni muy aguaditos, porque si no tienen demasiado jugo y eso hace que nuestra masa salga muy aguadita y no funcione. Así que vamos a desgranar todos nuestros elotes y cuando ya los tengamos listos los vamos a poner en un procesador. Pueden utilizar un procesador, yo creo que lo podrían hacer también en una licuadora, aunque si lo hacen en la licuadora tengan cuidado de no agregarle agua, como les digo, no necesitamos que esté demasiado jugoso porque si no nos va a quedar muy aguada nuestra masa. Si no tienen un procesador, mi mamá ahorita todavía tiene una de esas molinos de mano, ahorita se lo voy a enseñar, es este, ya está un poquito viejito, pero todavía funciona. Y aquí el camarógrafo me estaba ayudando a moler, ayuda a hacer brazo. Así que mi mamá dice que para comerse un tamalito hay que moler una tolva cada uno y así se ganan su tamalito. Y como sea que ustedes deseen hacerlo, cuando ya lo tengan listo lo ponemos en un tazón, le agregamos una taza de azúcar, es azúcar normal, la revolvemos muy bien, le vamos a agregar media taza de crema agria, es esa que le ponemos a los frijolitos, en Estados Unidos y Canadá la pueden conseguir como sour cream, le vamos a agregar 4 onzas de queso duro, si no consiguen de este queso pueden usar queso parmesano, incluso el queso feta también les puede servir y le queda bastante bien a la receta. Le vamos a agregar una cucharadita de canela en polvo. Esto es opcional, pero yo siento que le da un toque muy especial, así que si ustedes quieren agregárselo. Media cucharadita de sal y media cucharadita de bicarbonato o de polvo de hornear. Lo vamos a mezclar muy muy bien y cuando ya lo tengamos bien mezclado, lo vamos a poner a un lado y vamos a preparar nuestra olla donde lo vamos a cocinar. Aquí tengo una margarita o una vaporera, como ustedes le llamen. Y le vamos a agregar agua solamente hasta donde llegue la vaporera, la orilla de la vaporera. Y ahora sí, esta es la parte súper difícil para mí. Aquí está mi mamá ayudándome y ella me está enseñando cómo envolver los tamalitos. Y aunque no lo crean, esta fue la parte más difícil para mí. Aquí mi mamá ven que los hace súper sencillo. Ella me dice, así se envuelven y tan, listo, ya está. Va, empiezo yo y aquí empieza mi problema. Ven, ni siquiera soy capaz de abrir correctamente la hoja. No sé por qué, intenté varias veces y no había forma de que me saliera. Pero, ya saben, yo soy de las que intenta y vuelve a intentar. Y ahorita, si les voy a mostrar, como la masa está un poquito aguada porque le agregamos la crema y el queso, pues se aguada un poquito. Y se me estaba saliendo por todos lados, ya me estaba desesperando. Pero si ustedes están en ese mismo dilema como yo, no se preocupen, inténtenlo y vuélvanlo a intentar. Yo ya llegó un punto en que le dije a mi mamá, ¿por qué no lo hacemos con papel de cocina o plástico? Y me dice, no, ya traen las hojas, ¿para qué vamos a gastar más? Entonces, ni modo, hacerlo con las hojas de los elotes. Así que aquí les estoy mostrando. Después de varios intentos, por fin me salieron y ya pudimos hacerlos. Y cuando ya estaban todos listos, los ponemos a cocer. Los vamos a poner a cocer por aproximadamente una hora y cuarto, una hora y media a fuego medio alto. Y vamos a estar chequeando cada 20 minutos el nivel del agua porque necesitamos que siempre mantenga ese nivel. Y después de ese tiempo ya están listos. Mi papá ni siquiera esperó, creo que la hora y cuarto ya había venido a sacar unos. Y la verdad es que quedaron riquísimos. Yo estaba súper contenta porque finalmente logré envolverlos y hacer esta receta que quería compartir con ustedes. Y espero que se animen a hacerlos
Y ahora tengo una página en Instagram. Para los que me siguen en Facebook, he tenido un poquito de problemas con mi página de Facebook, pero espero que me puedan seguir ahora en Instagram como Video Recetas, Chapinas y más. Hasta la próxima. Bye.